Bien, estamos en vivo en Día Político por TSI, luego de superar problemas técnicos que son comunes cuando se da una transmisión en vivo. Ya comenzó la sesión. Vamos a escuchar lo que está hablando en estos momentos el secretario general del Congreso Nacional, el abogado Tomás Zambrano. A efecto que a más tardar el 25 de marzo del 2020 se presente una nómina al pleno con los mejores evaluados para ocupar dicho cargo. Vamos a repetir la comisión nombrada por el presidente Mauricio Olive Herrera para recibir las hojas de vida y hacer la audiencia respectiva. Mario Alonso Pérez López, honorable diputado Mario Segura, honorable diputada Valesca Marlene Zelaya Portillo, honorable diputado Marco Antonio Velázquez, honorable diputado Felicito Ávila, honorable diputada Karen Ortega, honorable diputada Teresa Cáliz, honorable diputado Chara Margot Ashanti y honorable diputado Kenia Montero. Estas 9 personas van a recibir las hojas de vida de los postulantes para que el 25 de marzo, a más tardar, se elija el comisionado de los derechos humanos por un periodo de 6 años. A partir del día de mañana. Es la lectura que ha dado el secretario general del Congreso Nacional de la República. Y también que ha repetido el abogado Antonio Rivera Callejas, tienen hasta el 25 de marzo para que se elija al nuevo comisionado nacional de los derechos humanos en Honduras, en sustitución del abogado, el doctor Cáceres, Herrera Cáceres. Y que esta comisión que usted escuchó, amigo televidente, a través de Día Político esta tarde, es para que estos diputados puedan escoger las hojas de vida. Vamos a seguir escuchando acá lo que está pasando en el Congreso Nacional. En el periodo pasado fue el Código Penal que tanta controversia ha causado. Este Código Procesal Laboral lo ha dictaminado una comisión que preside el doctor Denis Armando Castro Bobadilla. En 20, 30 o 40 años, sus hijos, sus nietos podrán decir: mi padre, mi abuelo aprobó el Código Procesal Laboral en nuestro país. El primer debate va a ser leído íntegro. El segundo debate va a ser dispensado y vamos a aprobarlo pues en 2 debates. Podríamos ir en el tercer debate, si a ustedes les parece bien ir por capítulos, es bastante extenso, si no iríamos artículo por artículo. Bien, el vicepresidente del Congreso Nacional de la República acá en esta sesión del Congreso está diciéndole a los diputados aquí en el Congreso Nacional que se va a proceder a discutir el primer debate del Código Procesal Penal. Código Procesal Laboral. Y que la comisión especial, que en esta ocasión fue el doctor Denis Castro Bobadilla quien la presidió, ha presentado el dictamen y que se va a comenzar a leer el primer debate. Yo voy a dialogar con algunos diputados. Venga para acá, diputada Huelce. Voy a dialogar aquí con ambos diputados, tanto don Juan Barahona como la diputada Huelce Vázquez. Mire que me interesa bastante esto del Código Procesal Laboral, tomando como punto de partida que esto viene a garantizar los derechos laborales y, por supuesto, esa armonía que debe existir entre el capital y la mano de obra. Fíjese que me encanta porque hace 40 años pues no se discute lo que es un código laboral en el país, que ha cambiado mucho el sistema económico en Honduras, y yo creo que vale la pena que aquí en el Congreso Nacional, con lo que ha hecho nuestros compañeros diputados, principalmente de esta comisión, aprobemos este nuevo código laboral que tanto necesitamos los hondureños. ¿Qué articula a su criterio este nuevo Código Procesal Laboral, don Juan Barahona? Usted que representa también al sector sindical y obrero del país aquí en la Cámara Legislativa. Pues es un código que viene a concretizar los derechos de los trabajadores y a clarificar lo que es todo un proceso en los reclamos, principalmente en los tribunales, porque hoy tenemos un código de trabajo, pero el código procesal va a ser la cuestión de las demandas, que esperamos que sean más cortas, porque hoy una demanda a usted le puede estar 10 años. Por ejemplo, su servidor en este momento está ganando una demanda de reintegro de trabajadores de hace 10 años.
Eso no es reconocer los derechos de los trabajadores. Dígame, es que usted me recuerda algo, Fíjese, le quiero preguntar, don Juan Barahona. ¿Usted todavía sigue siendo empleado del INAH? Sí. ¿Todavía sigue siendo empleado del INAH? Sí. Ah, bien. Pero con permiso, sin cosas de sueldo. No, por eso es bueno preguntar. Usted, es decir, no recibe su salario como empleado del INAH. No. ¿Usted pidió permiso? Es correcto. Ah, bueno, mire, o sea que aquí, después de, si no sale diputado en la próxima, usted va a su trabajo, al INAH. Entonces, este código procesal laboral es importante porque articula todo el funcionamiento procesal y todo el funcionamiento administrativo y legal, por supuesto, de las empresas y los trabajadores. Claro que sí, y es un proyecto que desde hace muchos años han estado esperando los trabajadores en Honduras, y qué bueno que nos toca a nosotros pues ese reto y esa responsabilidad de aprobar un beneficio más para los trabajadores. Perfecto. ¿Qué demanda es la que hizo usted, que tiene 10 años de nuevo, está buscando ganarla? Es una demanda de un grupo de trabajadores que fueron despedidos por estar organizando el sindicato. ¿A dónde, en el INAH? No, en una empresa privada. ¿Qué insisto yo con el INAH? Sí, por favor. En una empresa privada, y hemos ganado después de 10 años el reintegro y el derecho a organizarse. Entonces, con el Código Procesal Laboral, esperamos que esto sea más expedito, más corto, un proceso para que los trabajadores sí puedan gozar y sentir su derecho. Perfecto. Yo quiero que no se me vayan. Manténganse aquí, voy a ir a la primera pausa del programa Día Político porque quiero hablar con ustedes acerca de varios temas. Número uno, elecciones primarias, cómo se preparan ambos partidos políticos. Número dos, figuras como segunda vuelta, figuras electorales también como el voto electrónico, como el voto en el exterior. Pero también a ambos, con que voy a iniciar el tema es si realmente se ha dado una verdadera depuración en el organismo policial del país. Ya volvemos. Estamos completamente en vivo aquí en la Cámara Legislativa. Se sigue todavía presentando a los diputados este nuevo Código Procesal Laboral. Yo les pregunto a ambos, ¿me permite que conteste primero don Juan Barahona? ¿Para usted se ha dado una verdadera depuración policial? ¿Ha funcionado esta comisión depuradora de la policía luego de lo que ha pasado hoy cuando se ha dado captura al comisionado general Leonel Sauceda? Por favor, don Juan. El mejor ejemplo se da con lo que sucedió hoy a las 6 de la mañana. Dos cosas: se captura a un oficial que supuestamente la policía había sido depurado. Dos, se acaba de ascender ahora, el 30 de enero, a un cargo superior. Entonces, ¿y a la depuración a dónde está? Eso solo es un caso. Pero yo he hablado con muchos que han sido depurados y al parecer se han cometido algunas injusticias. No se ha sido objetivo con la depuración, algunos se han depurado injustamente, y ese de hoy, de acuerdo a lo que se ha dicho por los medios de comunicación, hubiera sido depurado, pero no lo fue. Ahora, ¿ustedes creen como diputados de oposición que es urgente que venga esta comisión depuradora aquí al Congreso Nacional y que dé su informe a ustedes como diputados? Que dé un informe aquí al Poder Legislativo de cómo está, qué se ha hecho, qué no se ha hecho y cómo está la situación de la depuración de la policía, porque ahí el pueblo está invirtiendo millones en presupuesto nacional. Diputada Bolsa. Bueno, por primera vez voy a estar de acuerdo, ¿verdad?, con un compañero de la oposición, pero yo creo que sí. Tiene que venir esta comisión aquí al Congreso Nacional a dar un informe a los diputados y demostrar, ¿verdad?, que el trabajo que han estado haciendo lo han estado haciendo bien. No podemos en este momento tampoco juzgar a esta persona porque ni siquiera ha pasado por un juzgado ni un juez ha dicho que es culpable. Yo creo que hay que esperar. Hoy apenas fue detenido. Y yo creo que no le corresponde al Congreso tampoco hacer las investigaciones. Para eso existen los entes correspondientes para investigar. Pero sí le corresponde al Congreso Nacional verificar si realmente toda la información que traen al Congreso es fidedigna. Mire lo que me están diciendo ambos diputados. Y podría existir una unanimidad de las bancadas acá en el Congreso Nacional de la República. La urgente presencia de estos miembros de la Comisión Depuradora, estamos hablando de la abogada Vilma Morales,
Estamos hablando del pastor Alberto Solórzano y estamos hablando también del representante de la sociedad civil, Omar Rivera. Que vengan acá al Congreso y que den una explicación de todo el trabajo de depuración policial que se está haciendo en estos momentos y que acá los diputados, yo le pregunto a usted porque usted es su jefe de bancada del Partido Nacional, ¿se estaría presentando esta propuesta aquí en la Cámara? Yo creo que sí, es una propuesta muy buena, hay que hacerla. Porque el pueblo hondureño se merece saber realmente cuál es el trabajo que ha hecho esta comisión. No voy a negar el trabajo que hace, por ejemplo, doña Vilma Morales, el pastor Solórzano, pero tampoco cuando nosotros decimos que esta comisión no ha hecho el trabajo bien, entonces nosotros ya estamos prejuzgando que esta persona es culpable de lo que se supone que lo están culpando. Ahora, cuando ya juez competente diga que esta persona es culpable, entonces ahí sí creo que nosotros tenemos que actuar y decirle a la comisión, venga por favor, infórmenos. Pero mientras tanto no, porque entonces nos convertimos en jueces. Perfecto. Juan. No, es correcto, de acuerdo a la constitución, nadie es culpable mientras no se le venga el juicio. Pero lo que se ha dicho no tiene nada inocente, ¿verdad? Y lo condenable es que aún estando siendo investigado, se le dio el ascenso acá. ¿Ah? Y eso es incorrecto, es inmoral y es ilegal. Perfecto. En otro tema político, segunda vuelta, el presidente del Congreso Nacional ha dicho en las últimas horas que si hay figuras políticas que no se pueden poner de acuerdo y no pueden entrar en el nuevo, en la nueva ley electoral, bueno, que se vaya vía plebiscito. ¿Comparten ustedes? Creo que ya ese mecanismo nosotros lo aprobamos aquí en el Congreso. En el artículo 5 de la Constitución de la República ya dice cuál es el mecanismo que hay cuando no nos ponemos de acuerdo los hondureños. Entonces tiene que venir aquí al Congreso con 3.000 firmas o nos vamos a un plebiscito y darle la oportunidad al pueblo hondureño que sean ellos los que decidan. ¿Usted quiere segunda vuelta, Bolsa? Bueno, habría que ver. No, eso no lo hemos discutido nosotros, pero es una comisión que trabaja aquí en el Congreso, que es la Comisión Electoral. Entonces hay que ver cuáles son los puntos de ellos. ¿Usted quiere segunda vuelta, don Juan? Sí, nosotros estamos demandando la segunda vuelta, voto electrónico, para que el proceso sea más transparente, más democrático. Bien, la diputada, porque tiene que participar también en la Cámara, igual que usted, don Juan. Hay figuras también, como por ejemplo el voto en el exterior, que hay una propuesta de las asociaciones de hondureños en el extranjero que quieren que un voto en el extranjero sea un voto efectivo, un voto que realmente impacte en resultados electorales. No, yo creo que es correcto, es un derecho que debe de prestarse las facilidades para que voten los compatriotas que están en otros países, que le dé la oportunidad que ejerzan su voto y que puedan decidir por el futuro de su país desde la urna. Perfecto. Gracias, don Juan, muy amable. ¿Y qué les parece hoy el lanzamiento de la nueva corriente de don Carlos Eduardo Reyna? Bueno, un derecho que él está haciendo uso. Y nos vemos en las urnas en marzo del 2021. ¿Sabes qué me dijo ayer en Día Político? Sí. ¿Qué le gana a doña Xiomara Castro? Eso no deseo. Claro, y es normal. Él está en una competencia y tiene que decir esto. Pero el triunfo será de Xiomara Castro. Bueno, gracias, don Juan, muy amable. Diputado de Libertad y Refundación. Vamos a la segunda pausa, ya regresamos. Bien, estamos completamente en vivo en el Congreso Nacional de la República. Sigue aquí conociendo a los diputados del Pleno lo que se está hablando sobre el nuevo Código Procesal Laboral. Repito aquí las dos noticias, tres noticias importantes hasta esta hora aquí de sesión del Congreso. Número uno, la Comisión Multipartidaria de Diputados que tendrá hasta el 24 de marzo para que puedan escoger al nuevo Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras. Es una comisión integrada por todos los diputados aquí, por cada una de las bancadas aquí representadas. Y tendrán que recoger las hojas de vida y las propuestas de diferentes instituciones quienes se encargan de presentar a sus propuestas. Por un lado, la propuesta también de los diputados de todas las bancadas de que venga la comisión depuradora de la Policía Nacional a rendir un informe de todo el trabajo que está realizando en materia de depuración policial. Se presentaría una iniciativa de ley en las próximas horas.
y por supuesto también este nuevo Código Procesal Laboral que se estaría discutiendo en primer debate y que tiene una cantidad de 440 artículos. Este nuevo Código Procesal Laboral que viene a ser parte de esta nueva estructura legal de este sector, que incluye capital, por supuesto, que son los empresarios y los trabajadores. Hasta acá Día Político, que pase usted una feliz tarde.